Con una colección de más de 1000 piezas que incluye pinturas, esculturas, fotografías inéditas, muebles antiguos y tapices, se inauguró la Casa Guillermo Tovari de Teresa. La inauguración estuvo a cargo del empresario Carlos Slim, quien a través de su fundación con el mismo nombre, adquirió la casona porfiriana junto con la colección, por lo que ahora será la tercera sede del Museo Soumaya. Durante el evento, la directora del IMBA, Lucina Jiménez, celebró que dicha casa se convierta en parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México. Hoy es un día sumamente especial porque estamos honrando y al mismo tiempo viviendo un momento muy importante de devolución de un patrimonio cultural que fue largamente estudiado, acariciado, en verdad valorado, documentado por una de las personas que más ha amado a México, por una de las personas que más ha amado el patrimonio cultural de nuestro país. El acervo también contiene los 20.000 volúmenes de 13.000 títulos que alberga su biblioteca, que podrán ser apreciados de manera gratuita. La Casa Guillermo Tovari de Teresa está ubicada en el número 52 de la calle Valladolid, en la colonia Roma. Con imágenes de Eric Gómez, Notimex.